Hola a todos y todas, bienvenidos a este tutorial en el que os vamos a enseñar cómo crear la contraseña segura en CentrosNet y cómo instalar y acceder a la aplicación del conservatorio en vuestros móviles. Para ello tenemos que venir a la página web del conservatorio, que es conservatoriopalencia.centros.educa.jcir.es, y nos venimos a la parte inferior donde en el apartado enlaces de interés tenemos la zona usuarios. ¿Vale? Es muy importante que la primera vez que vayáis a acceder a CentrosNet lo hagáis desde un ordenador o desde internet, vamos. Nunca vayáis primero a la aplicación porque tenéis que activar la contraseña segura, que es lo que os vamos a enseñar en este tutorial, y eso solo se puede hacer desde internet, no desde la aplicación, ¿vale? Entonces, damos a zona usuarios y nos va a llevar a una página que es el acceso a CentrosNet, ¿vale? Como vemos, hay tres apartados, que es el usuario, contraseña y la contraseña personal. El usuario y la contraseña los tenemos, pero la contraseña personal la tenemos que crear, que es lo que vamos a hacer aquí. En el usuario tenéis que poner el número de expediente del alumno. ¿Dónde podéis ver el número de expediente del alumno? Podéis verlo en dos sitios. Por un lado, en el resguardo de matrícula, como veis aquí, está el número de expediente, que en este caso hemos creado un alumno ficticio llamado Pepito Pérez Pérez, que le hemos dado el número de expediente 99999, o en el carnet del alumno, ¿vale? En el carnet del alumno, si vos tenéis el carnet del alumno, lo habéis recogido de conserjería, y si no lo habéis recogido, le podéis recoger en cualquier momento, el expediente del alumno viene ahí, ¿vale? El número de expediente. Entonces, como sabemos que el de Pepito Pérez Pérez es 99999, venimos aquí y le ponemos 99999. La contraseña, el DNI sin la letra. Es muy importante que no pongáis la letra, ¿vale? Solo los dígitos del DNI. Nosotros hemos dado un DNI ficticio a Pepito, que le pongo aquí. Y una vez que hemos puesto estas dos contraseñas, la tercera la tenemos que crear. ¿Cómo la creamos? Pues dando a entrar. Y nos sale este apartado. Creación de nueva contraseña de acceso al área restringida del centro. Introduzca su nueva contraseña entre 6 y 10 caracteres. Bueno, pues nosotros ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vosotros podéis poner la que queráis, cualquier contraseña. Siempre que tenga entre 6 y 10 caracteres, que es lo único que os piden. Repetimos la contraseña. Email necesario para activar la contraseña. Esto es muy importante. Tenéis que poner aquí un email que sea el que os va a servir si algún día perdéis la contraseña de acceso, donde la podéis a poder recuperar. Ahora os van a enviar un mensaje para activarlo y es importante que tengáis un email. Nosotros hemos puesto el email del centro, es el que le hemos dado a Pepito, y le damos a enviar. Entonces nos dice que se ha enviado un correo a la dirección 34003324@educa.jcil.es, que es la dirección de correo del centro. ¿Vale? Ahí nos van a enviar las instrucciones para activar la contraseña. Atención, asegúrese que el correo electrónico no se ha filtrado y demás. Vale. Con lo cual, os han tenido que enviar un correo electrónico. Vamos a mirarlo. Bueno, ya nos ha llegado el correo electrónico. No os impacientéis si tarda un poco, no suele tardar mucho, pero bueno, a veces tarda unos minutos en llegar. Si veis que nos llega a la bandeja de entrada, comprobad en el spam, en la bandeja de correo no deseado, porque a veces puede ir allí. Y bueno, una vez que tenéis el correo, hay que seguir las instrucciones. Como veis, te dice que para activar la contraseña tienes que dar aquí, activación de contraseña. Entonces, pinchamos en este link y nos dice que la contraseña ha sido activada con éxito. Con lo cual, ya podemos volver al acceso de CentrosNet. Vamos a hacerlo desde la web. Y entonces ya tenemos otra vez los tres campos, usuario, contraseña, el usuario que es el número de expediente, contraseña que es el DNI sin letra y la contraseña personal que hemos creado. Le damos a entrar y como veis ya accedemos a la información académica. De Pepito Pérez Pérez, con su número de expediente y demás, y tenemos acceso pues, a todas las cosas que nos da CentrosNet, ¿vale? Esto desde el ordenador. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos instalar la aplicación en el móvil y entrar. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo enseñamos enseguida. Bueno, pues una vez que ya hemos configurado nuestra contraseña segura, tenemos que venir a nuestro teléfono móvil o smartphone y ir a la Play Store de Google.
Entonces aquí buscamos CentrosNet, ¿vale? Todo junto, y nos va a llevar a esta aplicación que es la que tenemos que instalar. Le damos a instalar y esperamos a que se nos instale. Vale, ya la tenemos instalada, entonces le damos a abrir. Una vez dentro nos sale esta aplicación, entonces tenemos que seleccionar el centro. Damos a seleccione centro, nos sale un montón de conservatorios y damos Palencia. Y vemos que sale CMU, Conservatorio de Música de Palencia. Entonces ya ponemos los datos. Acceso usuarios. Expediente, pues ya hemos dicho que era el 99999. Contraseña. Y aquí es donde está la clave. En la contraseña hay que poner la contraseña segura que habéis creado. No se pone el DNI sin letra en la aplicación, ¿vale? Eso solo cuando vayáis a entrar desde internet. Que sí que ponéis tres contraseñas. En la aplicación son solo dos. Entonces ponemos la contraseña que hemos creado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos a hecho y damos a iniciar sesión. Y como veis, ya hemos entrado en la aplicación de Pepito Pérez Pérez, ¿vale? Y aquí tenéis pues todo lo que CentrosNet nos ofrece, ¿vale? Ahí tenéis los datos del conservatorio, los datos del alumno y los mensajes que os pueden llegar, ¿vale? Esperamos que os haya servido de utilidad este tutorial para poder acceder a CentrosNet y activar la contraseña segura. Venga, un saludo.